Este es un podcast de RPP. ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entendí esa referencia. Mi nombre es Diego Pajares Herrada. Y estamos en este nuevo episodio. Como han visto en el título de este episodio, hoy día vamos a hablar de cine. Específicamente de las salas de cine, ¿no? El aspecto un poquito más de entretenimiento físico, digamos, que en realidad hace más de un año muchos no podemos disfrutar en el Perú debido, evidentemente, a la crisis sanitaria, al tema de la pandemia, que ha golpeado muchas industrias. Y una de las que sigue siendo golpeadas definitivamente es la industria de las salas de cine, ¿no? Y es decir, la industria cinematográfica, que no existe en realidad en el Perú, pero la industria de las salas de cine, los multicines, sí cerraron y no han vuelto a abrir hasta el momento. ¿Y por qué? Porque, de hecho, vamos a hablar del tema porque hemos visto en los últimos días una suerte de campaña en redes sociales promovida por distribuidoras y algunos personajes también relativamente conocidos. Hay una campaña que están pidiendo abrir los cines, ¿ok? Y es curioso esto porque yo veía estas campañas, antes de darle la bienvenida a los amigos que siempre nos están acompañando semana a semana, entendí esa referencia, pues que yo tenga entendido, desde hace varios meses ya está permitida la reapertura de cines con un aforo que creo que es el 20%, del 30% de su capacidad. Lo que no está permitido es que se venda comida en el cine, ¿no? Entonces lo que aducen las distribuidoras o los multicines, en este caso en realidad, es pues que no tiene sentido abrir los cines si es que no se vende comida, porque paradójicamente, a mí me encantan las paradojas, pues si no se vende comida, en realidad con la venta de entradas no se está ganando en el cine, ¿no? Lo cual nos va a llevar a una discusión, creo yo, bastante interesante, que no solamente va a ir definitivamente por el tema de asistencia al cine o a las salas de cine o de su reapertura, sino también a algo vital hoy en día, importantísimo, que evidentemente tiene que estar dentro de la consideración, que es el tema de salud. Laura Masifuen, ¿cómo estás? Como cada semana, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas donde estés, en el momento en el que estés, en el que la vida te agarra escuchando este podcast, buenas. Estoy bien, me gusta mucho particularmente el tema que vamos a tocar hoy día porque mezcla dos cosas que a mí me apasionan en lo particular, que es el cine, bueno, vamos a dejar de lado las series porque no es tema del día, pero sí el cine y la salud pública, que son dos de las cosas que más me interesan a mí en la vida. Y se han juntado en el podcast que vamos a hacer hoy día de la reapertura y de la vuelta al cine presencial y lo que conlleva. Así que estoy bien emocionada por lo que vamos a poder conversar hoy día. Genial, Laura. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Qué tal? Lucía Barja, como cada semana también nos acompaña. ¿Cuáles son tus primeros comentarios, Lucía, acerca de este tema que en los últimos días se ha estado conversando, sobre todo en redes sociales, ¿no? Están pidiendo que no que cerraran los cines necesariamente, sino que se reabran con comida, que no es lo mismo, ¿no? Es totalmente diferente. Bueno, primero saludar a todos los que nos escuchan. Una semana más de Entendí esta referencia, aunque esta vez no vamos a tocar un tema netamente de una película, una serie, pues tiene que ver con el universo que nos engloba, que son los cines, las salas de cines. Y bueno, la primera reflexión es, creo que está siendo mal usado ese hashtag que hemos visto por Twitter, porque no es que muere el cine, primero hay que ahí sí recontra, ¿cuál es el resaltar. Hashtag? ¿Cuál es el hashtag? El hashtag es no dejemos morir el cine. O sea, estas personas que están haciendo la campaña para que reabran los cines con comida, están promoviendo el hashtag no dejemos morir el cine. Sí, así okay, es. Ok, vale. Entonces ahí no es de que en este momento de la pandemia, después ya de un año y meses que estamos en esto, no es que no puedan abrir como comentaste al inicio. O sea, ellos desde noviembre del 2020 tienen la autorización de poder abrir las salas de cine, igual que los teatros,
pero con un aforo limitado. Lo que sí, que es para cualquier arte escénica o en este caso los cines, es que obviamente no pueden comer porque al comer canchita, como en el cine, pues tú tienes que retirar la mascarilla y eso es en un lugar cerrado. Entonces ahí ya se ven cositas que tienen que ver con la pandemia. Vamos a profundizar en ese tema en el episodio de hoy, pero también quiero decir que vamos a, no es que no necesariamente no vamos a hablar de alguna película en específico, porque Sí, es cierto. como hemos puesto en el título de este episodio, y se los dejo a ustedes que nos están escuchando para que la vayan pensando un poquito, ¿no? Vamos a también a responder a esta pregunta, que es: ¿cuál fue la última película que vimos en una sala de cine? No, recuerden que hace más de un año que no vamos a las salas de cine, y 15 pues meses, debemos tener 15 algún meses recuerdo. según han sacado la cuenta Ahí está, las claro. mismas representantes de las Perfecto, exportadoras de películas. son 15 meses sin ir al cine. Entonces todos tenemos en la mente tal vez la última vez que visitamos una sala de cine, ¿no? Así que vamos a ir más adelante también con eso. Creo que es un tema bonito, el tema de hacer un ejercicio también de memoria de Está algo, sí, de algo tan bonito que cute. es ¡Qué ir al cine, que todos kawaii! disfrutamos. Aquí no se trata, creo yo, de decir pues que si está necesariamente bien o mal, que no deben abrir, no es un hate al cine, ¿no? Yo creo que No, 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 vamos a conversar las razones médicas, vamos a conversar también yo creo yo, y acá le voy a dar el paso a nuestro amigo Renato León, que también está con nosotros hoy día, que es paradójico que, en otras palabras, en realidad la comida va a salvar al cine, ¿no? O sea, sin la la comida, comida o nos sea, salva. si no vendo comida en el cine, pues se va a morir el cine. O sea, si no abro con comida, es imposible hablar de una industria de salas cinematográficas posible si es que no vendo canchita, o si no vendo hot dog, si no vendo gaseosa. Renato, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas a todos los que nos escuchan. Gracias, Diego. Bien, sí, justo de acuerdo con Lucía, ¿no? El hashtag utilizado de que el cine va a morir si es que no reabren los cines con canchita, me parece un despropósito, ¿no? Por parte de las exhibidoras, de las cadenas, porque están usando algo. No sé, hablan del cine como su muerte, pero en realidad el cine no está muriendo y no va a morir, ¿no? Entonces, si el cine no, si no hay películas en las salas, va a haber cines en streaming, va a haber en otros lados para poder verlas. En realidad, no, yo creo que el hashtag no debería ser no dejemos morir al cine, sino no dejemos morir a mi sala sin canchita, ¿no? Porque al final. Un poco largo ese Sí, hashtag, porque al final lo que ellos quieren es está chido. sobrevivir, que se les entiende, ¿no? O sea, han perdido puestos de trabajo, hay gente que ha sido despedida, o hay gente que ha tenido o hay empresas que han optado por ¿cómo se llama esta ley? Que Suspensión perfecta. la suspensión perfecta, Y hay que ¿no? decir que hubo muchas denuncias en Y los primeros muchas meses de la denuncias. pandemia. En los primeros meses de la pandemia hubo muchas denuncias de trabajadores De multicines. De ciertas cadenas de multicines, que pues hablaban que los habían Suspendido sacado, perfectamente. suspendido perfectamente y nunca más regresaron. Y acá, ojo, Renato, que hay que entender que vamos a buscarle una razón también, porque siendo abogado del diablo, los multicines pues no Claro. dejan de ser no Una dejan de ser empresa, ¿no? empresas, ¿no? No dejan de ser Ah, empresas que claro. necesitan tal vez tener ganancias para sobrevivir, para contratar a gente que a su vez se retribuyen algo, Claro, ¿no? porque una empresa se debe al dinero, ¿no? Si no se maneja dinero, va a ocurrir este tipo de cosas, ¿no? Sí, Y pero lo bueno, que voy es que igual. justamente es paradójico o qué triste que el cine pues dependa en general de no 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 no, vivo, no no sobreviva por sí mismo, digo, ¿no? O sea, sino que tenga que estar como que dependiendo también de otras cosas, y en este contexto se recrudece aún más, porque pues prácticamente si no vendes canchita o no vendes comida en una función, pues no te sale rentable el asunto con el 30% de aforo. Claro, tú solamente ir a una sala de cine, tú ves cuánto está la entrada y ves cuánto están los combos de comida y ves que es el doble, ¿no? O mucho más caro una entrada. Una entrada puede estar 12 soles y un combo de canchita puede estar 35, ¿no? Entonces, yo entiendo que quieran sobrevivir, ¿no? Obviamente hay mucha gente detrás, mucho dinero perdido, ¿no? Hace días habló para RP la asociación
de cines y habló que se ha perdido casi 300 millones de dólares, ¿no? Se van a cerrar el 30% de salas, ¿no? Yo entiendo en ese aspecto. Ahora, en lo que cuestión de salud, de comer, me imagino que también lo entiendo. Y eso Laura lo debe saber más porque ella ve temas de salud directamente, ¿no? Pero vamos ahí. Vamos a ir aterrizando contextos, ¿no? Estamos en un tiempo de pandemia. Eso no hay duda. Hay quienes, que creo que con mucha cordura y con sentido común, pues yo, por ejemplo, a pesar de que si abrieran mañana los cines, yo no iría a los cines, sinceramente. Primero porque pienso que en el Perú tal vez sea complicado. Si agarraron con 30% de aforo, se va a formar una demanda porque hay gente que va a querer ir y hay poco aforo, entonces va a haber una suerte de que va a ser complicado ir si se reabre, ¿no? De por sí eso, y luego de que yo, y esto ya es una percepción muy personal, no confío en las otras personas, en el cuidado que puedan tener las otras personas, ¿no? Yo sí creo, y acá tal vez podemos ir Laura viendo qué opinas, que tú manejas muy bien los temas médicos, ¿no? Pues estar en un lugar cerrado por más de, por no sé, por hora y media en promedio que dura una película, así sea, así tengas un aforo de 20%, así no sé, si te metan el aire acondicionado, qué sé yo, no es seguro, ¿no? Si es que vas a comer adentro de la sala, sobre todo, ¿no? Tal vez con la mascarilla, ¿no? Con esto, con la careta puedas sobrellevarlo, pero si te la tienes que sacar en algún momento para minimizar comer, el riesgo de contagio. Sí. Creo que el riesgo de contagio aumenta, no sé qué opinas. Hay un estudio justo que estaba buscando, porque hay un porcentaje, a ver, hay porcentajes entre, a ver, qué tanto estás expuesto si una persona está con la mascarilla y tú no, qué tanto estás expuesto si ambas personas están con mascarilla y qué tanto estás expuesto si ambas personas están sin mascarilla. Pero más allá del contexto, tengamos en cuenta que ya la OMS ha dictaminado que la transmisión del nuevo coronavirus o del SARS-CoV-2 es a través de aerosoles. Aerosoles que pueden estar bastante tiempo, por lo menos 2 horas, lo que puede durar una película, pendiendo en el aire, por decirlo de alguna forma, y tú estás ahí respirando eso. Ahora, tú me puedes decir, no, porque no voy a hablar, entonces, y lo de la canchita, pues no, ya no como, no vendo canchitas, no hablo, pero respirando también puedes transmitir el virus, sí lo saben, ¿no? Cuando exhalamos el aire e inhalamos otra vez, sale el virus. Entonces, teniendo en cuenta la forma de contagio, teniendo en cuenta que tenemos una variante, 2 variantes, 3 variantes, dando vueltas, pululando, que son más contagiosas en todo el país, no porque se haya detectado un caso en un solo lugar significa que la variante está ahí solamente, no, está en todo el país, solamente hay que determinar en qué cantidad está. Teniendo en cuenta que todavía no tenemos a una gran parte de la población que va a atender a estos cines vacunada, porque no te creo que me digas que los abuelitos que se han vacunado van a ir al cine con su andador. Deberían ir, ojalá pudieran, pero ellos no van a ser los que van a ir al cine. Va a ir la gente que no se ha vacunado mezclada con gente que tuvo la oportunidad de irse al extranjero a vacunarse. Ya, pongamos que tengas la suerte que te sientes al costado de un vacunado. El vacunado igual contagia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de abrir una actividad que no es segura. Perdónenme, señores del cine, no saben cuánto quisiera yo volver a ver una película con mi canchita y mi gaseosa sentada sola en una esquina de la sala de cine. Les juro que es una de las cosas que más extraño, pero no es seguro. No es seguro en este momento. No es seguro en el momento en el que estamos ahorita, Laura, con la pandemia. ¿Qué? De repente los que nos están escuchando, a ver, Laura Masifuen, habla con conocimiento de causa porque ella es productora de RPP Noticias y es productora que ha trabajado ya algunos años con el doctor Elmer Huerta produciendo su espacio y ve temas de salud en RPP Noticias. Y ve temas del coronavirus desde el inicio, entonces. Exactamente. No es que ella está hablando porque le da la gana. No, exactamente. Ella se está basando en la ciencia. Por si alguien está escuchando y diga aquí, pero ¿de qué está hablando esta? No, Laura Masifuen ha trabajado desde inicios de la pandemia, sobre todo, y ya desde antes, el tema del coronavirus, muy de cerca del doctor Elmer Huerta, que ha hecho un gran trabajo de divulgación desde que empezó esta pandemia. Entonces, habla con conocimiento de causa. Yo quería preguntarte por eso, Laura,
Si habría alguna diferencia, por ejemplo, entre abrir los cines pero sin vender comida, por ejemplo, si es que hubiera alguna suerte de que minimizas el riesgo, si es que vas y nunca, no te quitas la mascarilla durante las 2 horas que dura la película, por ejemplo. Y Mira, evidentemente si hay un mayor tema con la comida, pero sin la comida, por ejemplo. sin la comida existe este tema de que, a ver, la distancia, repito, el uso correcto de la mascarilla en nuestro país no está normalizado. Recordemos que hay gente que de la nada, pues quiere hablar por teléfono y se baja la mascarilla porque creen que no les va a escuchar. ¿No les parece que eso podría pasar? Me pica la nariz, me quiero rascar, me la bajo 2 segundos nomás para rascarme la nariz dentro de la sala del cine. ¿Qué pasa si estoy contagiado o el que está al costado está contagiado y también hizo lo mismo en otro momento y el virus o una porción pequeña del virus está volando en el aire? Claro, no me puedo contagiar. Probabilidades más, probabilidades menos. Pero la verdad de la milanesa acá es que el uso correcto de la mascarilla no está todavía 100% normalizado en nuestra población. La gente odia usar las mascarillas. Y ahora le dices, usa dos. Uf, ¿cuántas mentadas de madre habrán al día por estar usando doble mascarilla? No, y lo de la careta, en verdad, yo no soy partidaria del uso de la careta, te explico por qué. O sea, hay estudios que han comprobado que la gente ya no se rasca la cara porque se topan pues con la careta, ¿no? Y claro, ya pues evitas que si has tocado una superficie con harta baba, te contagies, ¿no? Pero, y esa baba contaminada, pues, ¿no? Pero esa otra vez no es la forma de contagiarse, son los aerosoles. Y volviendo al punto que tú me decías, Diego, si una persona que está a mi lado, ya respetando la distancia, se baja la mascarilla por X y motivo, si no sabe que está contagiado, es asintomática, y yo también eventualmente lo hago porque también me picó la nariz, me la bajo y otra vez me la vuelvo a subir. No es seguro. Nadie de los cines, a menos que me pongas un patrullero en la esquina de esos señores que te venden canchita o que te ayudan a bajar en las escaleras cuando ya empezó la película, se ponga ahí a mirar con tipo gafas reflectoras. Ojo, ojo, señores del cine, esto podría ser una buena idea. Chequeen a todos los Con asistentes infrarrojo, así. de la. Sí, con un infrarrojo, así como a lo Tom Cruise en Misión Imposible. Se paren en una esquina y estén chequeando que nadie se baje la mascarilla. Imposible, pues. Imposible. Imposible. Ahí es un tema de responsabilidad personal. Pero esa responsabilidad personal implica que la gente que vaya a los cines tenga conciencia y esté normalizando el uso correcto de las mascarillas. Doble Y es lo que mascarilla, yo que no existe. decía al inicio. Y es lo que yo decía al inicio, ¿no? Que yo no confío. No sé qué pasa Exacto. en otros países, sinceramente, con ese tema de la confianza, digo yo. Yo en el Perú no confío mucho en la gente. Sino que creo que Lamentablemente lo digo, ¿no? ahí también, amigos, hay que tener en cuenta que si bien existe un protocolo para que abran los cines, como han abierto los teatros ahora, ¿no? Como el Gran Teatro Nacional abierto, no significa de que si tienes ahí la norma, tú como ciudadano vas a decir, ah, ya, ¿sabes qué? Yo me voy al teatro porque aquí en la norma dice que ellos pueden abrir el 30% y sentir que eso te va a garantizar no contagiarte. Eso es mentira, porque te estás mintiendo a ti mismo. No es que no te contagies, es que en ese lugar, siguiendo tal vez correctamente esos protocolos, hay menos riesgo de contagio. Pero no es que tú vas al cine sin comer al 30% y ahí no te va a pasar nada. O sea, no, porque siempre Es un existe el espacio riesgo. cerrado. Es un Exacto. espacio cerrado. No tienes venti no hay ventilación. Ahora, yo no sé cómo explican esto de la ventilación ellos o cómo van a hablar sobre la circulación de aire en todas las salas. Eso es algo que se tendría que estudiar. Ojo, si hubiera un piloto, ahí está, esta es otra también buena idea. Si existiera un piloto que los mismos cines pusieran en marcha, que ellos mismos también financien, porque al final es para ellos el beneficio. Que estudie cuál es el impacto o la probabilidad de contagio de las personas dentro de las salas de cine aquí en el país, con las variantes que tenemos y con todo como estamos viviendo la pandemia nosotros, sería un buen aliciente para que la gente vaya más confiada al cine. Si me dicen que los resultados salen, que la gente usando mascarillas correctamente, siguiendo el protocolo de sanidad que ellos establecen y que ellos mismos se encarguen de fiscalizar que el protocolo se cumpla, entonces, pues, yo voy.
Pero dame papeles, dame evidencia. Claro. Igual estar dos horas en el cine, ¿quién no se va a querer quitar la mascarilla, no? Si por 10 minutos que estás en el carro ya quieres quitarte la mascarilla, ¿te imaginas dos horas? Pensando mal, o sea, si está todo oscuro, ¿quién te va a estar diciendo, quién te va a estar viendo si te has puesto la mascarilla correctamente, si tienes las dos mascarillas correctas, si no te la bajaste un toque, como dice el Lau? O sea, nadie. Uno no aguanta mascarilla tanto rato, ¿no? Hay un ejercicio que hice cuando coordinamos que íbamos a hablar de ese tema, y bueno, como sabemos todos, la COVID-19, el tema como el SARS-CoV-2, no es un tema local, es un tema global, es un tema mundial. Entonces, el problema con las salas de cine no es peruano. De hecho, en algunos otros países ya han abierto con ciertas restricciones, en algunos lados, y sobre todo en varios lugares de Latinoamérica, incluso con comida. Yo creo que... le pedí a unos amigos periodistas de otros países que nos contaran cuál es la situación de las salas de cine en sus países, y quería compartir, ¿qué les parece si escuchamos, chicos, a algunos de ellos? Dale. Le vamos a escuchar a Sebastián Medina. Él es periodista chileno, él trabajó en Radio Cooperativa y nos habla un poquito acerca de cómo está el tema de las salas chilenas de cine viviendo el tema de la pandemia. Vamos a escuchar, un ratito. Acá hubo como una especie de reapertura experimental que fue por allá en febrero, pero se extendió como cerca de 3 semanas. Para ese momento los cines ya llevaban cerrado como un año más o menos, porque habían cerrado como, si no me equivoco, la semana del 15 de marzo de 2020. Entonces estaban todos emocionados acá porque se iba a abrir el cine. No había mucha confianza, sí, porque con el tema de las aglomeraciones la gente tenía como un poco de temor de acudir a los lugares cerrados aunque se pudiese juntar mucha gente. Entonces se habían impuesto como aforos de 50 personas por sala, según este plan paso a paso en fase 3, y de 100 personas por sala en fase 4. También se había pedido el distanciamiento al interior de los teatros, horarios diferidos para las películas, todo el público, bueno, era un llamado así como abierto, que era como todo el público disfrutando en silencio y mirando en una misma dirección. El retiro de mascarilla estaba solo aceptado para disfrutar de los alimentos que se comercializarán en los cines, y también se había impuesto para las cadenas que existiese la periódica renovación del aire total de la sala durante la película y posteriormente, después de la función, una sanitización de las salas una vez que saliera todo el público del lugar. Pero eso, como te digo, duró como 2 o 3 semanas y se cerró. O sea, de vuelta en marzo de 2021 teníamos los cines cerrados, y así como vamos en estos momentos, difícilmente... se pueden abrir de nuevo hasta, no sé, un par de meses más. A ver, amigos, ahí teníamos a Sebastián Medina de Chile, y acá hay cosas bien importantes que él dice, o que mejor dicho yo he querido como que resaltar, ¿no? Primero que la apertura de cines con 50, él habla de 50 personas por salas, incluso con alimentos, ¿no? Te podías sacar la mascarilla solamente para comer. Para empezar duró poco, ¿no? Él dice que duró poco, que se abrieron pocas semanas y luego hasta el momento han vuelto a cerrar, ¿no? Luego que se hizo una campaña de concientización, ¿no? Él decía que todos viendo para adelante, calladitos sin hablar, la película, básicamente. Se hizo una campaña, ¿no? Y lo tercero, que acá podríamos hablar un poquito, creo yo, Laura, es la renovación del aire, decían. O sea, que las salas de cine implantaban el tema de estaban obligadas a renovar su aire periódicamente, más allá de todos los protocolos de limpieza y desinfección antes y después de ver una película. ¿Es la posible? Recirculización del aire, ¿no? ¿Es posible esto? ¿Es algo que en el Perú se podría, creen ustedes, amigos, emplear tal vez? ¿O es científicamente posible pues que se renueve el aire de un ambiente cerrado? Antes de responder a esa pregunta... Justo estaba volviendo a revisar el video de la campaña que hicieron las cadenas y todo, y decían que hicieron pruebas, una medición realizada con el 40% de aforo durante una proyección de 2 horas, y dice que en diferentes zonas de la sala los niveles de CO2 no sobrepasaban los 560 ppm, que es menor a lo que dice internacionalmente, que es de 800. Esa es una de sus argumentos como para decir de que no habría ningún
problema en el cine de que se reabra en pandemia, ¿no? Sí, igual que, en, por ejemplo, en la nota de prensa que es, hemos visto en algunos medios, que ha sido compartida, obviamente, por la Asociación de Multicines, menciona en sí un estudio. Y ahí Laura no me va a dejar mentir que un estudio científico no avala toda una estrategia de salud pública. Sanitaria. Como la que, o sea, es, bueno, es como decir, veo una araña, ay no, ya, tengo... Acá vive Spider-Man. No, pues amigos, o sea, es como que es un estudio, no sabes de cuántas personas, no sabes si tú pagaste para que vayas y lo hagan, o sea, no sabes quién es la gente, ¿me entiendes? Entonces, claro. Es como decir, léeme las letras chiquitas de ese estudio, quiénes participaron, qué edades tenían, en qué condiciones estaban, les hicieron pruebas de PCR antes o después. ¿Quién financió el estudio? Exacto, ¿quién financió el estudio? Ojo que yo mencionaba que sí podían haber financiado, por ejemplo, acá una prueba, como es lo que se estaba, como lo que se estaba diciendo hace un momento, pero, o sea, yo siento que hay gente que está involucrada en el tema, que genuinamente quiere que vuelva el cine, y espero que la gente que nos está escuchando aquí no interprete que los comentarios que estamos dando ahorita, que odiamos el cine. Exacto, que vemos el cine y que, bueno, las salas de cine, ¿no? O las cadenas de cine y que no queremos que vuelva, al contrario. Creo que queda claro que nos importa tanto, que por eso estamos hablando de eso, y que el regreso y el retorno de las salas de cine, el funcionamiento de las salas de cine, tiene que ser de la forma correcta, sobre todo sin exponer sanitariamente a las personas que compren su entrada. Porque una entrada te cuesta 20 soles. Una cama UCI, para que te ingresen, son 20.000 soles. Piénsalo. La diferencia es abismal. No vale la pena. Sí. Así que si no están realmente seguros de que el regreso va a ser lo suficientemente seguro, no lo hagan. Por favor. O sea, es una invocación bien seria. No lo hagan. Piensen en la gente y en la condición en la que está la pandemia ahorita mismo. Ustedes me pueden decir, ay, pero es que el Ministerio de Salud ha dicho que sí y por eso PCM nos ha abierto el aforo, pero no nos quiere dejar meter comida. Vamos, señores, una mano en el corazón y otra en la cabeza, por favor. La gente quiere volver, háganlo, hagan sus pilotos, tómense el tiempo de cuidar a la gente y a sus clientes. Y de paso recontraten a su gente, carajo. No, y aparte acá todos quisiéramos volver al cine, ir a una pantalla grande y ver la película que querramos, ¿no? Acá la que creo que todos estamos de acuerdo, la crítica va en contra de esta campaña que se ha hecho de que se está muriendo el cine, ¿no? O sea, es una campaña con trampa al fin y al cabo, ¿no? Porque el cine no es que se muera porque no hayan salas que no puedan pasar las películas porque le falta canchita. No, ¿no? Se muere porque no hay comida en esas salas, ¿no? O sea, prácticamente eso es lo que están diciendo, ¿no? Se muere porque no hay comida para venderlo. Sí, ¿no? Pero yo creo que más se muere el cine, por ejemplo, pasando una película peruana 2 días en cartelera y quitándolas y desaparezca. O cuando hay una película, o dándoles horarios que la gente no puede ir, 2 de la tarde, ¿no? O cuando, en solo 2 salas de cine en todo Lima. Sí, o cuando hay una película de una película de Marvel te agarra de un cine en sí, te agarra el 95% de las salas, ¿no? ¿Quién está matando al cine en realidad, no? Entonces va por ahí también, ¿no? Porque si tu película no se estrena en salas, no puedes generar, recaudar dinero mucho también, ¿no? O sea, los mismos directores, los productores que han hecho, claro, la película, la desaparecen. Hay que recordar que la industria, ¿no? Bueno, digo, no le gusta que diga, hable de industria, pero ya, el negocio del cine es un negocio, o sea, su fin es lucrativo, pero no es que están haciendo su película porque nosotros queremos verla, no, es que ellos tienen que ganar dinero. O recuperarlo, ¿no? O sea, exacto. El cine tiene, hay gente que simplemente hace cine por una cuestión de amor hacia ella, ¿no? Pero ¿a quién no le gustaría que se le pase en salas de cine? Por eso también hay diferentes cosas que se debería hacer, ¿no? Una cuota de pantalla, infinidad de cosas, ¿no? Pero sí, el cine también se muere por dejarlas de lado, ¿no? Y dejarlas, ponerlas en una sala o simplemente no ponerlas, ¿no? O sea, se está haciendo una reducción, o sea, algo muy reduccionista al culpar de la no reapertura de los cines con comida por la muerte del cine. Sí, claro. Yo también creo que es una acción bien simplista porque, o sea, por ejemplo, hemos escuchado el caso de Chile, que se hizo esta especie de actividad piloto por 2 semanas, pero aquí en el país
Incluso antes de hacer esos planes pilotos para que regrese el cine o se reabran algunas salas, viendo lo del aforo, midiendo el nivel de CO2 que ahora en varios lugares hemos escuchado, ¿no? Esas máquinas que miden el CO2 para ver qué tan cargado está el aire. Aquí no se ha hecho nada. O sea, no hemos implementado ni hemos intentado ver cómo podemos salvarlo y ya estamos hablando que se está muriendo. ¿Qué les parece si escuchamos? Tengo una amiga periodista de México que también ha colaborado con este episodio. Vamos a escuchar un poquito de lo que está pasando en México, Diego, de cómo han. antes de volver a, perdóname, Sí, claro, no, discúlpeme, dime, antes de dime. pasar a México, había un dato importante que no nos olvidemos de Chile. Chile es uno de los países de Latinoamérica con un proceso de vacunación más adelantado en la región. Y aún así, ellos han tenido que cerrar su área metropolitana por el aumento de contagios. Ojo, ojo con eso. Sigamos. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Por eso es importante escuchar qué está pasando en otros países, ¿no? Con relativamente industrias un poquito más desarrolladas, tal vez, ¿no? Y con con procesos también de vacunación más avanzados que, como estamos viendo, no garantizan tampoco que hayan olas o rebrotes. Vamos a escuchar lo que está pasando en México. Andalucía Altamirano. Ella es periodista independiente, editora de You Rocket y Sala 13MX. Así que esto fue lo que nos dijo. Hubo momentos muy específicos de la pandemia, creo que pegaron específicamente pues, al sector cinematográfico, hablando de las salas y exhibidores, que fue primero cuando inició la pandemia, nosotros en México se declaró como el encerrón, ¿no? Obligatorio el 23 de marzo del 2020, y de ahí, aunque todavía no teníamos como casos en la mayoría de la población, sí fue como un cierre de todo, ¿no? Se cerraron todas las actividades, trabajo, escuelas, etcétera. De ahí creo que las salas cinematográficas e incluso algunas salas también de teatro empezaron a abrir con un 20%. Ahí por el mes de septiembre o tal vez un poquito antes, agosto puede ser, ahí hubo una reapertura de las salas, pero obviamente vino una segunda ola muy fuerte que fue a finales del 2020 y principios del 2021. Entonces, obviamente se cerró ahí todo y se volvieron a abrir las salas cinematográficas a partir de finales de febrero con un aforo del 20%. En la Ciudad de México específicamente llegamos a semáforo verde, es decir, que tuviéramos un poco más de libertad a partir del 7 de junio. Y bueno, hoy casualmente otra vez la Ciudad de México vuelve a entrar a un semáforo amarillo. Pero en realidad las actividades, y hablando de las salas cinematográficas, siguen un poco igual, es decir, es con un aforo controlado, el uso del cubrebocas es totalmente obligatorio, las salas están pues con el aforo de aproximadamente 30%, y lo que hacen es que los lugares están separados, ¿no? Marcan dos butacas, luego se señalan dos butacas en las que se puede sentar la gente, otras dos que no se pueden utilizar, y así durante toda la sala para llegar, te digo, a un porcentaje. Hay butacas que no se utilizan también, y bueno, ¿no? Para tener esto controlado. En México actualmente sí se puede entrar a las salas de cine y sí se venden alimentos, la gente puede entrar con alimentos. No se pueden entrar como grupos grandes, te digo, solamente pueden estar una o dos personas sentadas cerca y bueno, el uso del cubrebocas es obligatorio. Los adicionales que ponemos nosotros, por ejemplo, las palomitas, el chile, que ustedes no lo utilizan, pero nosotros acá sí, se da cerrado cuando antes tú lo podías poner como libremente desde un contenedor. Entonces, como que cada quien tiene el control de sus alimentos y sus cosas, ¿no? Bien, a ver, ahí teníamos Interesante. a Andalucía Altamirano. Y a ver, cositas rapidísimas de lo que nos dice, ¿no? Que en septiembre, en México, ojo que a pesar de que la cuarentena empezó casi con nosotros por ahí, ¿no es cierto? En marzo, estamos viendo que a los pocos meses nomás en agosto, septiembre, se reabrieron los cines al 20%, ¿no? Pero ante la siguiente ola, que pues no se evitó ni siquiera con aforos, como vemos, reducidos. La segunda ola, que fue diciembre, enero, volvieron a cerrar y luego se han vuelto a reabrir a finales de febrero, ¿no? Y estamos viendo que ella menciona el día de hoy, que hoy que grabamos este podcast es 21 de junio, y han vuelto a entrar a lo que se llaman ellos luz amarilla, que es como que, digamos, el medio, ¿no? Como que el ámbar, como que atención. Exactamente, luz ámbar, atención. Y ahorita, según ella dice, están al 30%.
Sí se permite comida, pero con protocolos, ¿no es cierto? Y habla el chile es el ají, ¿no? El ají que le echan a la canchita es Órale. te lo dan con sobre cerrado, digamos, ¿no? Te lo dan con sobre cerrado y cada uno es como que responsable de eso, distancia social, grupos pequeños, butacas separadas, ¿no? No pueden juntarse. Ahora, pero la comida sí se puede dar. Eso es lo que está pasando en México, Sí, amigos. igual ahí me gustaría resaltar mucho que esta estrategia, porque hay que recordar eso también, ¿no? O sea, no es de que al cine se le ocurrió abrir con el 20%, no, es una estrategia de salud pública, ¿no? Que les dan permiso para poder hacer eso. Esta estrategia se basa mucho en la confianza que tienen con la gente que va a asistir a los cines, que es lo que hablaba Diego, por ejemplo, que él no tiene confianza de... Yo tampoco, por ejemplo, yo no iría, yo en toda la cuarentena he ido 3 veces a un restaurante a encontrarme con mis amigos así separaditos, pero igual con miedo. Es muy Sí, difícil y a claro, mí... el Sí. tema es que al menos a un restaurante tú puedes ir a una zona, a una Claro, mesa que aire, más esté, aire libre, es ¿no? abierto Pero en igual. una Está más sala de abierto que una cine... sala de cine, ¿no? La verdad es que en una sala de cine y viendo más o menos la distribución de las butacas como estaba contando Ana Lucía, o sea, igual yo no me sentiría bien porque solamente te separan 2 butacas, que es 1 metro. O sea, no estamos hablando ni de 2 metros ni de 2 metros y medio, o sea, es 1 metro ¿Y al cuál es lado. la lógica ahí? ¿Cuál es la lógica ahí también de que, claro, me separan 2 metros, pero igual, o sea, El aerosol claro, sigue ahí, ¿no? el Sí, sí, virus sí. está ahí en el aire y la puerta está Exactamente. cerrada, no hay de dónde ventilar? Explíquenme, por favor, señores del cine, si ustedes tienen un plan, si ya tienen su plan, explíquenos, por favor, cómo van a recircular el aire dentro de las salas de cine. Eso sería Sí. importante saberlo. Y otra cosa que hay que tener bastante en cuenta es esto de los rebrotes. O sea, ella misma nos cuenta, ¿no? O sea, en agosto reabren, tuvieron que dar un paso atrás porque obviamente empieza la segunda ola, que es la que estamos viendo nosotros aquí. Y hoy, que después de haber pasado la segunda ola, otra vez están como que avanzar los casos. Entonces, nosotros en nuestro país, sabiendo la situación y las crisis que hemos tenido por el oxígeno, por las camas UCI, no sé, deberíamos ponernos también a pensar en eso, ¿no? O sea, Bueno, ¿qué tanto? acá tenemos un tema bien particular y yo no creo estar exagerando con esto, ¿no? Porque de repente si nos están escuchando en otros países, el tema en el Perú es crítico y ustedes en otros países pueden pensar que su sistema de salud ya es malo, bueno, en el Perú es peor, ¿no? Sí, o sea, no estoy Eso bromeando. De es hecho, cierto. estamos en el top de muertes Eso es por cierto. millón, ¿no es cierto? Estamos en el top del mundo de muertes por millón en el Me tema del río para no COVID. llorar, ¿eh? No es que me estoy Y riendo porque es sí, burla. claro, y esto Sí. podría parecer, podría nuestras posiciones parecer un poco extremas en ciertos momentos, pero entendamos que desde en nuestro país el tema es complicadísimo, ¿no? O sea, han muerto muchas personas, como en todo el mundo es cierto, pero en el Perú yo creo que han muerto básicamente porque nos quedamos sin oxígeno, o sea, algo tan básico como tener atención de salud. Ya, pues no digamos súper especialista, ven acá una cama, sino que no hay espacio. O sea, nos quedamos sin espacio, estamos en medio de una pandemia y hay cosas que se van reactivando porque evidentemente la economía se debe reactivar y todo, pero otras que podemos, pues, ¿por qué hacer escándalo por esto que no es, entre comillas, tan necesario? No sé si me dejo entender, ¿no? Y estamos viendo, ya hemos escuchado el caso de Chile, hemos escuchado el caso de México, que en ambos casos han reabierto incluso el 2020 sus salas por una cantidad de semanas. Y hay que decir también que es un común denominador en varios países que se utilizan ese tipo de semáforos, ¿no? En rojo, en verde. Lo que acá en el Perú, por ejemplo, es el nivel alto, el extremo alto, alto, ¿no? Los niveles que se manejan para poder ir reabriendo determinadas actividades de acuerdo en qué nivel te encuentres, ¿no? Eso es similar, en algunos países utilizan un semáforo, en otros países niveles, pero eso se está utilizando, es un común denominador, ¿no? Y estamos viendo que a pesar de estas cosas, a pesar de que abres una sala de cine en otro país y todo, igual eso no detiene las olas o no hace que sean menos potentes, ¿no? Si les pasa a otros países, imagínense lo que pasaría en el Perú, ¿no? Que abriste Sí. diciembre dejaste a todos comprar por Navidad y mira lo que fue el inicio de año de 2021, ¿no?
Eso es lo que está pasando, ¿no? Hay otro. Me escribió un amigo también de Uruguay. Él no envió audio, pero me dice lo siguiente: es Fabián Muro, periodista uruguayo, que es un caso bastante parecido, ¿no? En Uruguay los cines cerraron cuando llegó la pandemia, por orden oficial del gobierno, ¿no? El 13 de marzo del 2020. Durante varios meses, de hecho, Uruguay tuvo pocos casos, muy pocos casos, ¿no? Y los cines y otros espacios de entretenimiento y cultura reabrieron a partir de agosto-septiembre. Ojo, estamos hablando de Uruguay, donde no hubo muchos casos, ¿no? Uruguay, recordemos, es como un oasis en medio de Latinoamérica, ¿no? Y reabrieron en agosto-septiembre, ¿no? Pero el 20 de diciembre volvieron a cerrarse por orden del gobierno. Y siguen cerrados hasta ahora, desde diciembre. Y dicen que es probable que este año vuelvan a abrir, y lo más seguro es que al principio lo hagan con una capacidad de público de máximo 30% por sala, ¿no? Y estamos hablando digamos, el que es el ejemplo, entre comillas, De Latinoamérica. de Latinoamérica o de Sudamérica, ¿no? Que es Uruguay, ¿no? Que ha tenido muy pocos casos y que aún así, y de hecho ha tenido muy pocos casos, creo yo, también por tratar de esta manera también el tema de la reactivación. Es cierto que es otra economía, tal vez, son una menor cantidad de personas, ¿no? En el país es más pequeño, pero hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Mucho más pequeño, Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Y de hecho, un país que, yéndonos al otro extremo, ¿no? Del continente, que por su tamaño es bastante particular, es Estados Unidos, ¿no? Donde también un colega venezolano, en este caso afincado en Miami, me comentó cómo está la reactivación de cines allá. Allá, recordemos que hay dos grandes cadenas de cines, es AMC, AMC y Regal, si mal no recuerdo, él nos comenta. Y allá la situación es diferente, recordemos también porque la vacunación está muy avanzada en este momento en Estados Unidos. Y vamos a escucharlo para ver un poquito cómo se está manejando el tema ya con mucha cantidad de gente En términos médicos. vacunada. Vamos a escucharlo rapidito y seguimos conversando, ¿eh? Tú sabes que aquí hay dos cadenas grandes de cines. Una es la AMC y la otra es Regal. En marzo ellos empezaron a intentar abrir algunos de sus cines. Por ejemplo, la AMC casi que se lanzó, tú sabes, a abrirlos casi todos. Pero en ese momento, lo que era Nueva York y California no permitían todavía que los cines abrieran. Y entonces tuvieron muchos problemas al principio. Y Regal, por su lado, intentó abrir más tarde que AMC. Gradualmente iban abriendo los cines, ¿no? Dependiendo de las localidades y de las restricciones. Entonces, al principio abrieron, pero tenían, tú sabes, que si tenías que ir con la máscara, que nada más te la podías quitar si podías comer adentro, que si, tú sabes, tomando precauciones supuestamente. Y ahora que ya los estudios han empezado a ofrecer los estrenos, entonces, y también que lo que pasa es que aquí, ya como desde que empezaron a vacunar a la gente, ya hay muchísima gente que ya está vacunada. Pues no sé exactamente ahora, no me acuerdo exactamente ahorita cuál es el porcentaje, pero supuestamente creo que una gran parte de la población, no sé si es más de la mitad, en los Estados Unidos ya están vacunados. Entonces, al empezar con eso, aquí por supuesto ya están desesperados por volver a la normalidad. Y de hecho ahorita se siente una normalidad medio rara porque si tú vas por la calle o vas a cualquier sitio, entonces ves gente con máscara y gente sin máscara. Es algo así como antes cuando veíamos a los japonesitos que andaban así o los chinos que andaban así, tú sabes, de turistas con las máscaras puestas. Entonces es algo así un poco extraño. Pero bueno, la repercusión de eso en los cines es que, obviamente, como ya levantaron las restricciones, entonces ya se supone que si estás vacunado, no necesitas usar la máscara. Entonces ya de ahí los cinemas se han valido de eso y ahora puedes ir tranquilamente sin necesidad de ponerte ninguna máscara porque, bueno, ¿cómo sabes tú si la gente está vacunada o no? Bueno, ahí teníamos a Pedro de Alessandria. Muchas gracias a Pedro por su colaboración. Interesante cómo termina, ¿no? ¿Cómo sabes si la gente está vacunada finalmente, ¿no? Y él habla, y él es un colega que le gusta mucho el cine como a nosotros, y que aún así me parece que habla con un poquito de tono crítico, ¿no? A las cadenas de cine que te dice, pues que, bueno, a pesar de esto,
o a pesar de lo otro, están como que se han valido de eso las cadenas para que ya empiecen todos a ir a los cines. Hay cierto una desesperación también porque por recuperar ese negocio de parte de los dueños de las cadenas, qué sé yo. Pero creo que puede llegar a haber una irresponsabilidad. Ya no estoy hablando solamente de Estados Unidos, sino en otros países, ¿no? Una irresponsabilidad de querer llevar a la gente cuando todavía, pues, no estás vacunado, ¿no? Y tomando el ejemplo de Estados Unidos, llegado el momento, ¿cómo puedes saber quién está vacunado o no? Lo cual te Exacto. dice también que tienes que tomar también precauciones. No va a acabar eso este año ni va a acabar el próximo, ¿no? Tenemos para Sí. un buen tiempo más con cuidados, creo yo, ¿no? Y el Nada, caso de nada Estados vale. Unidos, ay, discúlpame, No, no, solamente Red. quería decir que nada vale más que la vida. Entonces, Es cierto. no hay nada más que, o sea, si la gente se sigue muriendo, es algo penoso, catastrófico. Imagínate que se siga muriendo la gente por esto, ¿no? O sea, yo creo que entiendo mucho a las empresas, ¿no? Que necesitan sobrevivir en una etapa que ha afectado a todos. Pero hay que ponerse a pensar también en el otro, ¿no? La gente se está muriendo y se puede seguir muriendo más. Eso es lo peor. Sí, y el caso de Estados Unidos, justo así en cortito, me parece súper interesante. Porque obviamente no es como acá en el Perú, que el gobierno central es el que manda y todos hacemos lo que ellos dicen. Allá, cada estado tiene una norma diferente. Y por ejemplo, en el caso de Brownsville, en Texas, yo sigo a una youtuber porque me gusta el YouTube. Y sigo una youtuber que vive ahí y ella, ¿no? Durante la pandemia, como no tenía contenido para hacer, pues hacía vlogs. Incluso antes de que se vacunara su familia, porque toda su familia ya está vacunada, lo que hacían los cines de Brownsville eran activar algunas salas, pero solamente se la alquilaban a una sola familia. No podías ver películas de estreno, veías películas que ya habían pasado como, no sé, Shrek 2, ponte. Yo Pero volvería a sí. ver Shrek 2, ¿ah? Obviamente en el cine. Y ¿Eh? Sí, entonces ellos cerrado. que alquilaban por un precio que me imagino que era un precio tampoco tan barato, pero te daban toda la sala del cine para tu familia de 10 personas y como es tu familia, pues ahí sí podían entrar con alimentos. Entonces es como una estrategia diferente a la que yo venía escuchando en lo que está pasando en América Latina. Que sería interesante de repente si se hacen algunos pilotos acá en Latinoamérica, porque veríamos en verdad cuánta gente sí se siente confiada para volver al cine con su familia y no exponerlos tampoco a que se sienten al lado de alguien que no tiene bien puesta la mascarilla o no está vacunada. Pero es que yo estoy seguro que si es que acá dices, si acá abres los cines, hasta que la mancha energúmena va a ir así, pero ¡ah, al cine con todo! ¡Pam! O sea, eso va a ser un desmadre. O sea, Yo creo que algo que. pero es que yo pienso eso así, acá es así. Sí, nuestra idiosincrasia es muy más, mucho más complicada. O sea, sí tenemos un montón de Karens. O sea, como los gringos tienen sus Karens, nosotros tendremos pues nuestras. ¿Qué tendremos ¿Scarlett? pues? No, Scarlett es un nombre muy Scarlett. gringo todavía. No sé, pues ponte un nombre más perucho. Nuestras, no Nuestras sé, Marías. pues. Nuestras Nuestras Marías, ya sin Rositas. ofender a las Marías. Nuestras Marías y nuestras Rositas tenemos, ¿ya? Ellos tienen en su cara y nosotros tenemos a nuestras Rositas. Sin ofender otra vez a las Rositas. Pero más allá de eso, hay un concepto que creo que está dando vueltas todavía en el aire, que si ya me vacuné, ya estoy seguro. Por favor, no. Si estás vacunado, igual tienes que mantener las reglas de sanidad. Mantener tu distancia, ponerte tu doble mascarilla, lavarte las manos con agua y jabón. Si no tienes agua y jabón, tu gel tu gel o tu alcohol líquido. Todo se tiene que mantener después de vacunado. ¿Por qué? Porque la vacuna solo previene la enfermedad crítica. No que no te enfermes, no que no contagies. Entonces, si tú vas al cine y ya estás vacunado, chévere por ti, manito. Pero como decía un inicio del podcast, la población que está vacunada en este país es la población mayor. Los abuelitos, los cincuentones, mi mamita hoy día ha recibido su segunda dosis para prevenir la COVID. Pero, o sea, es gente mayor. Y la gente que se ha vacunado fuera, que es la gente joven que se está yendo y que a propósito, si estás Joven y con escuchando plata, este ¿no? podcast,
Sí, si estás escuchando este podcast y te has vacunado fuera, no hay roche, papi, mami, no hay roche, cholito, no importa. Métete a la página del MINSA, ahí hay un registro para que te puedas, Y sigue poniéndote mascarilla y cuidándote. Sí, no, para que te... No, hay un registro. Y para el registro, para el registro, por si acaso, la nota ya está en RPP con el paso a paso, qué cosas necesitas para poner este link. O sea, ni siquiera para que se pierdan con dar la información, ¿ah? Pueden entrar estado a la página web. Ineficiente. Nadie te va a juzgar si ya te vacunaste. Ya lo hiciste por tu bien, pensaste por ti bien, manito. Pero ojo también, si te vacunas otra vez... no seas como los vivos que están saliendo ahora a decir, no pebaron, yo me vacuné ya hace mucho tiempo, ahora quiero volver a vacunarme, pebaron. Tengan cuidado porque no hay estudios que prueben eso. Entonces, volviendo al tema del cine y volviendo al tema de las vacunas, porque fue lo que más me llamó la atención del colega que hablaba de la situación de Estados Unidos. Pedro sí, pues se está dando este fenómeno de encontrar ahora en las calles a gente que ya está vacunada, hartos Karens y Karens machos, que están saliendo por la calle porque creen que tienen todo el poder del mundo y que no van a contagiar. ¿Por qué Karens, ah? Disculpen. ¿No has visto la del gato? Lo que pasa es que la historia nace de la historia de Karen, de la historia del gato, pero también hay la otra parte de las Karens, que son las... es un estereotipo. Netamente irracional, sí. Como el Brian. No. Pero las Karen tienes que ahí como que... tener ahí contexto, por Karen favor, contexto. Igual es una persona prepotente que cree que se lo merece todo. Exacto. Que si ella ya se salvó, pues no le importa el resto. Es una Karen. Exacto. La idea está bien, o sea, de la gente que se vacune, de la gente que quieran volver al cine, pero esto de, claro, las distancias, la presión que ponen las cadenas de cines es fuerte, y asumo que ellos también tienen presiones para mantener su empresa a salvo, porque no está mal que quieran mantener su empresa a flote, nadie está criticando eso, jamás en la vida podrías criticar a una empresa que además le da trabajo a otras personas, o sea, eso es imposible. Lo que se está pidiendo, no criticando, es que el retorno sea seguro, que el retorno, de hecho, te haga sentir a ti que si vas a una sala de cine no vas a salir con una grata experiencia de una película vista, perdón, que no vas a salir con COVID, sino que vas a salir después de haber visto una película y has pasado una grata experiencia dentro de la sala de cine. Entonces, parte por eso. Yo creo que ahorita no estamos listos. Yo creo personalmente que no estamos listos. Entiendo que la PCM pues tendrá pues y confío mucho en la gestión del doctor Ugarte y compañía, tendrán sus motivos para haber permitido yo soy fan del doctor Ugarte, okay. Haber permitido la apertura del aforo de los cines, incluso a un 40%, pero ya sí me parece que es mucha queja innecesaria lo de los alimentos. O sea, ya, por favor, acepten lo que les da, traten de cumplir con lo poco que se les está pidiendo. Si ustedes lo cumplen, probablemente, eventualmente, lo otro se abra. Piénsenlo. Claro, y es, o sea, no es que van a morir. Veamos el ejemplo del teatro. O sea, hay varias salas de teatro que ya han abierto con aforo reducido y que obviamente han hecho que la gente vuelva a conectar con esas actividades, porque obviamente así como ver en una sala de cine una película con ese sonido es toda una experiencia, pues ver a alguien en un escenario también es una experiencia. Y la gente que, por ejemplo, ha ido la semana pasada al Teatro Nacional, o sea, yo los he visto ahí flipando porque otra vez puedes hacer algo que te da un poco de normalidad, pero sigues cuidándote en la medida en la que puedas, reduciendo el contagio. Había tal cual. Hace el año pasado creo que salió este proyecto de un autocinema, ¿no? Acá en el Perú. Pero eso también, ¿no? Un poco, a ver, yo respeto otra vez la empresa. Claro. Eso es bien estado ineficiente, ¿no? Sí, Estaba ineficiente. Sí, porque es como... No, y aparte pasaban películas antiguas a 40 soles, creo, ¿no? Pero yo no tengo carro, o sea, me sale más caro contratarme un carro que me lleve, sí. Poner...
tu Uber, y le dices, ya, pues, señor, yo le pago la entrada y vemos juntos la película. O sea, eso, hasta eso era más factible, o ya vas en tu ticla. Pero claro, ¿no? O sea, te compras un proyector y ya, pues, es mejor que veas eso en tu pared vacía, ¿no? O sea, me parece. Y lo del autocinema fue una bonita intención, pero un poco clasista. O sea, si tú no tienes carro, no puedes ver y disfrutar del cine. Y además el lugar donde estaba localizado, ¿no? Era un centro, un distrito donde... De difícil acceso. Exacto. Entonces, sí. no es para todos. Y el cine... Debe ser para todos. Debe ser para todos, debe ser descentralizado. Deben darle ahora a las cadenas... Escuchen a la gente que genuinamente les está haciendo críticas constructivas. No tiren abajo las producciones nacionales. No las pongan en horarios paupérrimos. Permitan... Que la producción nacional también tenga el peso que tienen las grandes películas de fuera. Nadie les está pidiendo que las pongan pues a las 7, 8 de la noche cuando la gente salía a trabajar. No, nadie dice nada. Pero tampoco te malees si las pongas a las 3 de la tarde, pues, ¿no? Búscale ahí un espacio, no seas malo también. Con las cuchumis las que tienes y mandas pues... Ay, ya me molesté, ya, perdón. Pero eso también entra ahí un poco el Estado, ¿no? Una ley de cine, una ley que ayude... ¿What? Que ayude mucho a las películas, ¿no? Yo creo que una cuota de pantalla sería... Tenemos una ley que hace poquito se acaba de aprobar. Del pues, cine. ¿No? Pero como sí, que sí, todavía... Las comillas de luz. Es como que una piedrita, ¿no? De todo un conjunto de piedras, ¿no? Porque al fin y al cabo no se está ayudando mucho a cómo exhibir las películas, sobre todo las peruanas, ¿no? Yo creo que una cuota de pantalla sería... perfecto, para aquí, ¿no? Para poder ver más de este tipo de películas que se están porque haciendo existen, en nuestro país. ¿No, y que, Renato? Claro, exacto. Y una cuota de pantalla existe en otros países, menos acá. O sea, pero... Lo que me refiero es que sí existe producción nacional, solamente que no lo vemos porque... Sí, claro. Lo único que vemos en las salas, mayoritariamente el 95%, son las películas de Tondero. Porque es una empresa grande y porque sus películas son netamente comerciales. Y solamente se basan en eso, ¿no? Son películas grandes hablando en producción, con product placement, con empresas ahí detrás, ¿no? Con los actores y actrices de siempre, ¿no? Con un trabajo de marketing espectacular, pero porque tienen más, la misma gracia. Pero tiene más plata. Este autocinema era de Tondero, ¿no? Entonces... Que pasaban películas de Tondero. No es que tengamos nada contra Tondero. No podemos dejar solamente a una sola empresa que ponga sus películas en todas las salas que hay, ¿no? O sea, exacto. Creo que ahí, y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, creo que esta pandemia, aparte de hacernos ver cómo poder mejorar esta incipiente industria del cine, esta que quieren hacer pero no pueden hacer, también debe llevarnos a todos los que estamos involucrados, no solamente a nosotros como la audiencia, sino a las empresas, a que se debe hacer algo para que esa industria en verdad termine de nacer y podamos sentirnos orgullosos y todo eso. Y hablando de eso, antes de que ya... Me mate el amigo Diego, porque ya lo veo ahí con su... No. Sí, siempre censura a todos, ¿no? Él sí. ¿La censura? Yo quiero ya pasar a... Sí, creo que todos eso, queremos... Eso. Creo que yo, todos yo queremos quería pasar... Eso, yo ¿no? quiero lo que quiero. Sí, todos no queremos pasar... Todos sí, queremos pasar... Yo justo era, ha quedado claro. Iba a ser la transición a eso. Pues Diego, me malé. Oye, pero yo no he dicho nada. Vámonos. Eso era, ¿no? Habíamos hablado como que de la crítica, pues ahora recordemos esos momentos cuando íbamos a las salas de cine después de trabajar, después de así un día cargado, íbamos a distraernos, a desconectarnos del mundo por 2 o 3 horas, a comer nuestra canchita cuando se podía, no había coronavirus, y a veces, ¿no? A veces... ir solamente para despejar la mente, de repente no ver las obras maestras a las que está acostumbrado nuestro amigo Renato, solamente ir a ver ahí una película para reírnos un rato. Así que vamos a... Peque. Nuestra sección. Lucía, ¿cuál fue la última película que viste en el cine? Ay, yo fui a ver Mujercitas con mis dos amigas, Marilia y Meli, después de trabajar.
Nos fuimos caminando desde el trabajo hasta Miraflores a ver Mujercitas en la última sala de cine donde pasaban Mujercitas, porque ya obviamente había pasado bastantes meses del estreno. ¿Pero cuándo la estrenaron? ¿Qué fecha ha sido eso? Febrero, ¿habrá sido? La estrenaron en febrero, sí, y nosotros fuimos en la última, fue el 28 de febrero fuimos, no, sí, 28 de febrero, todavía me acuerdo, porque era mi último día de trabajo. Claro, muchas de las películas que vimos por última vez deben haber sido algunas de las nominadas al Oscar, ¿no? Sí. Porque sí. Justo estamos hablando del enero, febrero, que, bueno, varias de las que estaban nominadas en los Oscar 2020 ya habían sido estrenadas a finales del 2019, pero había unas cuantas que todavía seguían en cartelera o que estaban recién estrenándose, ¿no? En mi caso, por ejemplo, la última que fui a ver fue Parasite, que la estrenaron a inicios de febrero. Y yo debo haber ido tipo mediados o finales de febrero, porque no la agarré tipo estrenadita, sino la agarré una función de dos o tres semanas después. Así que debe haber sido finales de febrero. Recordemos que en el Perú la cuarentena empezó a mediados de marzo, ¿no? Uh-huh. Y sí, pues Parasite fue la última que fui. Con mi amigo el gran Pedro Aguña. Fuimos a ver ¡Echa! Saludos para Pedro. Hablando de Parasite, se pasó en España en la televisión pública este fin de semana, creo, y tuvo 2 puntos de rating. Oh, sino que lo pusieron un horario bien maleado. Yo justo vi también Parasite en TV1, pero para ellos era la 1 de la mañana. Amigo, ¿cómo vas a ver Parasite a la 1 de la mañana? Para mí estaba bien, ¿no? Porque con el cambio de horario eran las 5 de la tarde. Yo fresh, vamos a ver. Muy tarde. La mía también ha sido Parasite. Recuerdo, yo tenía la costumbre, y esto por eso digo que me encantaría que volvamos, pero seguros, tenía la costumbre de salir los lunes, compraba mi entrada a través de la aplicación de mi compañía de celular, que tenía esos beneficios para poder comprar la entrada un poquito más barato. Compraba mi entrada, compraba mi combo, lo hacía todo a través de mi celular y me iba caminando los lunes saliendo del trabajo. Desde RPP, que es en Aramburu con la Vía Expresa, caminaba a mi cine favorito de toda la vida, que es el Cineplanet de Lóbalo Gutiérrez. Voy a decir marcas porque es la verdad. Estaba ineficiente. Y llegaba con todo, con mi código escaneado, solamente tenía que recoger mi canchito, o sea, todo era felicidad. Y salía, yo soy de las personas que gusta de ir sola al cine. Si me acompaña es chévere, pero no es necesario que alguien me acompañe, prefiero ir sola. No es la prioridad. Exacto, no hay nada mejor que ir al cine solo, ¿no? Tal cual. Sí, ese es otro tema de otro podcast. Pero eso para mí era lo bacán, ¿no? Y me acuerdo, es más, que en la función de Parasite que yo vi, me crucé con el Chino Pinto. Ahora ustedes saben quién es el Chino Pinto, pues, ¿no? El Chino Pinto ni siquiera, no tiene ni idea de quién soy yo, pero yo sí sé quién es él. Y él estaba también en esa serie, igual solito, saliendo con su... con su convito ahí, todos felices después de haber visto Parasite. Así que son buenos tiempos, que esperemos que vuelvan pronto. En esa época, me acuerdo que la penúltima película que debo haber visto es Jojo Rabbit. Que le estrenaron un tipo semanas antes de Parasite, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y pues esas eran las nominadas al Oscar 2020, ¿no? Y varias de esas nominadas al Oscar 2020 ya habían sido estrenadas, que me parece que es algo bien raro, que fueron estrenadas tipo semanas antes de los Oscar, ¿no? Me acuerdo que el irlandés, que es era de Netflix, pero el irlandés tuvo unas cuantas funciones en una cadena de cines. Sí. Y yo fui a una de esas, pero eso estamos hablando de noviembre, me parece. Noviembre o diciembre, sí, del 2019. Uh-huh. Once Upon a Time in Hollywood también tuvo estreno comercial, ¿no? Finales del 2019. Y Joker, ni qué decir, ¿no? Uh-huh. De hecho, tenemos... Uh-huh. Aprovecho para invitaros a escuchar el episodio dedicado al Joker y a Once Upon a Time in Hollywood. De finales del 2019, que grabamos en este mismo podcast, lo van a encontrar en la segunda temporada, así que sí. Ahí está, buenazo. Sí, sí, yo, Renato, yo la última película, me parece que la antepenúltima fue Parasite. Creo que fue Parasite la antepenúltima, porque la penúltima... ¿Antepenúltima? Sí, porque la penúltima, es que como hablaron de Parasite, me hizo recordar, pero la última que fui a ver fue Una Vida Oculta, de Terrence Malick, que es una película... de la época de la Segunda Guerra Mundial, de un director que
que odiados por muchos y amados por otros, porque sus películas son bien bien bellas, bien profundas, por ahí también si se le puede llamar así, ¿no? Pero no es una también una sala, creo que estaba en esa época, que es la que la de Alcázar, la que conocemos, es que es la Estado ineficiente. Las que dan creo las dan buenas películas, pero solamente una sala, un horario y pero con una calidad mejor no hablo de eso, pero fue esa la última película que vi, ¿no? ya se viene el episodio de Renato sí. Solito rajando de todo el cine peruano y de la del cine comercial. Yo no rajo del cine comercial. A mí me gusta mucho el cine comercial, me encanta también. ¿A quién no le gusta, no? Lo que yo sí me quejo es un poco del tratamiento que se les da a algunas películas, ¿no? Esa es mi queja. Y de cómo al público se le da a algunas películas, ¿no? Hay salas carísimas y películas y te pasan la película mal calibradas, con colores ineficientes, mal sonido. Colores ineficientes, como el Renato. ¿Tú cuando fuiste a ver, cómo se llama, la de Terrence Malick? Una vida oculta. Esa fue la última película que viste en el cine. Cuando fuiste a ver Una vida oculta de Terrence Malick, ¿compraste canchita y gaseosa? No, nunca compro. Mucha, ahora van a pensar que estamos rajando porque tú no comes. No, yo nunca compro. No compro por dos cosas. No me gusta comer en el cine. Me desconcentro comer. Me desconcentra. Perdón. Muerdo la canchita y está en todo el sonido ahí. No me gusta. No me molesta que la gente coma. El subwoofer interno de Renato se descalibra. Eso no tengo ningún problema. Pero Renato no puede hacer las dos cosas. Puede concentrarse en la película y comer la canchita. Y aparte está tomando agua que me mande al baño. Prefiero comer después, saliendo del cine y comer. Para mí siempre preferible eso, ¿no? Salgo del cine y al costado hay un montón de tiendas, de lugares donde puedo comer una hamburguesa, puedo comer un pollo, puedo comer donde quiera, o simplemente no comer, llegar a mi casa, simplemente. Yo creo que aquí Laura sí. Pero a mí no me molesta que la gente coma. Laura, claro que quiera, ¿no? Exacto, a eso iba. Y Laura, yo sabía que ya me iba a dar la razón. O sea, la experiencia de ir al cine, al menos ustedes, para chicas, mí, ustedes es ir sí comen. Y comer la canchita con refil para mí solita, ¿no? ¿Cómo? Es más, me como la primera antes de que empiece la película. Voy al refil, regreso. Sí. ¿Ustedes saben cuál es mi problema con la canchita que se acaba antes que empiece la película? Claro, pero para eso tienes que contratar la del refil, pues. Comes, No, y aparte el son gordo. Carísimos. Comprar una cancha y una gaseosa es carísimo. Pero a ver, es la experiencia. Mejor llevo mi canchita en bolsa y bacán. Un sol me cuesta en la esquina. Podías llevar tu canchita. Que eso también les afectó mucho a las cadenas, ¿no? A las empresas, ¿no? De salas, sí, ¿no? Que la gente puede llevar su propio alimento, ¿no? Sí, pero nunca se ejecutó en la práctica, creo. No tanto. No, al menos, porque la gente era tan floja que decía, pucha, ¿para qué? Mejor compra ya. Total, no, un sol más, un sol menos. Que es importante para algunas personas, pero para la gente que iba y compraba, no, pues. En lo que respecta a mi caso, que la gente coma su cancha, normal, yo no tengo ningún problema. Pero a mí lo particular no me gusta, no soy de comer en el cine, ¿no? Aparte, venden creo hasta hot dog, venden hasta nachos, ¿no? En un lugar cerrado, imagínate, dulce, pues, ¿no? Claro, claro. No, en lo particular no, pero no tengo nada con la gente que come. No, nachos. Churros. Queso. Churros, todo. Había churros. De todo. Era lindo. Habían papas fritas, porque las últimas veces compré canchita y papas fritas. ¿Ves? Es una maravilla, bueno, la verdad, bueno, comer en el cine, pero cuando sea seguro. Es curioso que el futuro del cine dependa de un nacho. Sí. Lo siento. ¿Qué tipo de nacho? Es que la verdad, ¿no? Ese es el gran dilema de las cadenas. No sé. No es que no regresen nunca, que no, nunca más va a volver. No, amigos, esperemos un toque. O sea, esa es la conclusión que creo que todos estamos de acuerdo es. No estamos en contra de que regrese al cine. No estamos en contra de que regrese el cine con comida, pero no es el momento. O sea, estamos todavía ni siquiera saliendo. Hemos entrado una tercera ola para algunos. O sea, hay gente y no nos vamos a mentir nosotros mismos. O sea, usted, señor, señores, señorita, niño, niña que está escuchando este podcast,
todos conocemos a amigos, familiares, conocidos que se han ido con esa pandemia. O sea, no estamos hablando de que por la canchita, solamente con eso va a salvarse el cine y aquí no hay pandemia y sabes que regresemos. No, o sea, todavía no es el momento, esperemos, estemos tranquilos, ya va a llegar el momento. Y el cine no se va a morir. Eso. Exacto, va a llegar el momento y vamos a ya hacer nuestra muerto, reunión, ¿no? Ya cuando todos estemos vacunados, todos vamos a ir al cine y vamos a comer al lado de Renato, nuestra canchita, nuestros nachos, nuestras papitas, para que él se desconcentre viendo la película. Una de las cosas, para ir cerrando, y que se podría hacer materia de un próximo episodio, de hecho, no pretendo explayarme mucho, pero una de las cosas que me comentaba Pedro de Alessandria, nuestro corresponsal en Miami. Me encanta. ¡Qué podcast tan internacional! Es que en Estados Unidos ya, como él decía, pues hay una gran parte de la población vacunada. Y esto ya evidencia problemas de varios tipos, otro tipo ya de problemas, digámoslo así, ¿no? Y una de las cosas que quedaron fuera del audio, porque lo tuve que editar porque eran bastante largos, es que, pues como en Estados Unidos ya las cadenas están pues reabriendo con todas sus cosas, el gran problema al que se enfrentan ahora es que los estrenos en este momento ya no están siendo exclusivos de las cadenas. Por ejemplo, si se viene ahorita Black Widow, uh-huh, y Black Widow se va a estrenar simultáneamente en salas de cine y en Disney Plus, por ejemplo, ¿no? Y estoy seguro que varias de las películas, alguna película, las películas de Netflix o las películas de HBO Max, por ejemplo, si están reabiertas las salas de cine, se van a reabrir seguramente, a las salas de cine les va a interesar tenerlas, ¿no? Pero a la vez van a estar estrenándose en sus plataformas. Entonces, puede que haya, si es que no podemos asegurarlo de una vez ya, o sea, puede que haya una competencia que haga que la gente no necesariamente quiera ir a la sala de cine o quiera verla en su casa, la película, ¿no? Puede haber un público que evidentemente sí va a ir a la sala de cine, pero lo que voy es que hay una nueva problemática que se abre ya después de la pandemia, ¿no? El tema del cine, de la exhibición de cine, por un lado, versus el streaming, ¿no? Que ya es una realidad y que después de la pandemia, sobre todo, creo yo, va a mantener o va a consolidar, creo yo, ya una no hegemonía, sino una importancia que creo yo que antes de la pandemia no tenía, ¿no? Que es un bonito algo tema. Que se esperaba, ¿no? Pero obviamente sí, claro, con la pandemia se aceleró. Claro, ¿no? La pandemia, por eso voy, es un antes y un después de la pandemia, ¿no? Sí. En este caso específico, Laura. Cuando llegue ese momento, por favor, las cadenas de cine que nos están escuchando, para que no pierdan el negocio, armen pues su combito de la salsita con mantequilla, de su combito de cómo hacer la canchita dulce, me lo mandan en paquetito. Idea millonaria, señores, considérenlo, sí, porque hay gente que les va a comprar eso. Yo le compro, señor. Los nachos también. Muy bien, espérense, muy bien, listo. Antes de terminar, es un regalito, ¿eh? He encontrado la última cartelera antes de que se cierren los cines en este país, para ver qué películas, así rápidamente, qué películas estuvieron y ustedes me dicen. ¿Vas a decir de qué cine no se puede decir, ¿no? No se puede decir, pues. Pero es como un consolidado de los tres principales, ¿ya? Porque un consolidado, vale. La cartelera promedio de la última semana, claro, el último fin de semana. Exactamente. Antes de la pandemia. Estaba Grandes Espías con Dave Bautista. La verdad es que yo no la vi, pero sí ahí he visto que en algunas fotos de cómo quedaron los cines, ahí está. El Precio de la Verdad. Está Unidos, que luego salió en Disney, que lo pueden ver en Disney Plus. Está La Presencias del Mal, una película de terror ahí. ¡Qué miedo! Me gusta. Está de las películas peruanas, Rómulo y Julita, que luego también hizo su salto al streaming. Está en Movistar Play. También está esa. Está Sonic, la película. Está Buscando Justicia con Michael B. Jordan. Está Jexy. Actorazo. Está Jexy. Está Todos Somos Marineros. Y bueno, ya como que en poquitas salas. Está Locos de Amor 3. Está Aves de Presa. Parasite. Judy. Y Un Buen Día en el Vecindario. Ah, mira, Parasite seguía en algunas salas, ¿no? Sí, o sea, obviamente con algunas
Hasta ese último tramo de películas te iba a decir qué era la cartelera, ¿no? Era como que sí, o sea, no es como un año, ¿no? Que tuvimos, o sea, Avengers Endgame, así como que... No, y aparte estamos hablando del último fin de semana. Sí, no, entonces esas son las películas con las que le hicimos hasta luego a las salas de cine por el momento. O sea, fueron las últimas. Ay, qué sad. Sí, pues sí. Porque pero bueno, ya en un próximo... Oye, yo pregunté en mi Twitter, @tartalora, en mi Twitter. ¿Qué es eso? Es que así como tenemos participación internacional, tenemos la participación de las redes sociales a través del audio. Obvio. Tenemos nuestra influencer. Tenemos nuestra influencer, por supuesto. Sí. Para que vean. Y pregunté cuáles habían sido la última... La pregunta fue directamente cuál fue la última película que viste en el cine. La mayoría coincidió con Parasite. También Jojo Rabbit. Por ahí mencionaron Sonic. Mencionaron también el Joker. Pero menciona los usuarios. Menciona los usuarios para que... Ah, ya, bueno. Por ejemplo, Pedro Acuña, nuestro amigo Pedro Acuña, dijo que fue Endgame. O sea que te negó, Diego. Con lo de Parasite. Hoy, pero a ver, Pedro no Acuña, ¿no se acuerda que en febrero del 2019, del 2020, perdón, fuimos a ver Parasite? Pero para que veas que Pedro Acuña dice... La última vez fue Endgame, el 2019. Ajá, exacto. Y Endgame es de abril del 2019. Sí, ¿no? para que veas. Te negaron. Pues @ César Argurto dijo The Gentleman de Guy Ritchie. Cristina Medina, @CristinaMedinaB, dijo Parásitos, Joker o John Wick. Lías Asín, nuestra compañera en RPP, la editora de RPP TV, Parasite también. Y ojo, para ella el cine era su refugio de desconexión en días grises, como los que tenemos usualmente la gente que trabajamos en prensa. Y obviamente con su canchita y milkshake. Por ahí, @ Esteban Core dijo The Rise of Skywalker. Hay gente que ha visto... Oh, ese no va a ser de 2018. Locos de Amor 3, ya ves, claro. Locos de Amor 3. Todas por ahí que sondero. Han visto. 1917 también es una película que han mencionado bastante. Esta película también época, pues época de Oscar. Se estrenó en enero. Buenísima. No, y también es nominada a los Oscar 2020, pues, ¿no? De las últimas que ha visto la gente. Sí. The Irishman, alguien por aquí ahí llegó a ir a las funciones como Diego. Quilla, @Quilla Lua dice The Irishman. O sea que ella también fue como Diego a esas funciones contaditas que hicieron. Y sí. Alguien fue a ver La La Land en autocinema. Ah. Estado ineficiente. Alucina. Aunque técnicamente no es una sala de cine, ¿no? No. Por ahí también han mencionado Frozen 2 y La Revolución y la Tierra. Ojo, La Revolución y la Tierra la han mencionado como 3 o 4 veces. Sí, 5 ya. Ah, y una que yo también recordaba como la última, hasta que hice un ejercicio de memoria más preciso y terminé diciendo Parasite. Es Knives Out, la película de Ana de Armas con el patita este de James Bond y con Chris. Ayúdame, Lu. Chris Evans, nuestro Capitán América. Ajá, Chris con Evans. El Capitán Chris América. Sí. La chiquita está de 13 razones guay. Buena película, está en Amazon Prime. Knives Out. Exacto. Sí. Muy, muy, muy buena pela. Yo recuerdo haberla visto en el cine. Es divertida, no es la película, ¿no? Pero es divertida como para pasar el rato. Así que esas han sido más o menos las películas que la gente ha visto por Genial. Última vez en el gracias cine. Gracias a todos por colaborar a través de nuestra cuenta, de nuestro influencer del programa. Nuestra cuenta oficial, @ es que siempre aprovecho. Tengamos cuenta oficial de Entendiza Referencia, que el señor Renato León está encargado de hacer las gestiones, pero hasta el momento, pues... Y que queremos hacer spaces además, ¿no? De ahí también quedamos. Sí. Se vienen cosas interesantes que creo que podríamos ir haciendo esto. Pero ya pronto, poco a poco, vamos avanzando. Sí. Lo que la coyuntura nos permita. Y igual, evidentemente, agradecer a todos los que han colaborado respondiendo a nuestra amiga Tartalora. Sí, la broma si fue. Sí. Y agradecerles a todos ustedes que se quedan hasta esta parte del podcast, como siempre, escuchándonos así filosofar sobre la vida y el cine y los porqués de todo. Y nada, chicos, les agradezco este tiempo que han dado para este podcast. Les agradezco a ustedes que nos están escuchando también, que se soplan cada episodio. Si no han escuchado los episodios anteriores,
Los invitamos a chequear en su aplicación de podcast favorita o en audioplayer.p, ¿no? En la sección podcast rpp.p pueden encontrar los episodios pasados. Tenemos varias temáticas, desde telenovelas hasta el cine de Tarantino. En fin, tenemos dos temporadas anteriores donde hemos hecho algunas cosas extra. Programas que están muy buenos, recomendados de la segunda temporada y todos los de esta tercera. Y viene una sorpresa muy bonita de parte de Lu y mía, que se está cocinando prontito. Solamente dependemos de una sola cosa. Así que prontito, inicios de julio, se viene una sorpresa. Entendí esa referencia. Genial, genial. Sí. Tenemos episodios semanales, pero creo que por ahí vamos a sorprender con algunas cositas. Algunos días. Así que... Unos guiñitos. Atentos, suscríbanse. Bueno, en fin, ahí los vamos a etiquetar de alguna manera. Así que... Gracias a todos, chicos. Chao, Laura. Chao, Lucía. Chao, Y. Chao, Renato. Chao. Hasta la próxima. Adiós, amigos. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima. Chao, chao. Escucha más podcasts como este en rpp.pe, sección podcast y en audioplayer.pe.